El 28 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda a Santo Tomás de Aquino, presbítero, es decir, sacerdote y doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII. Nació hacia 1225 y murió en el año 1274. Cada santo dentro de la Iglesia es una expresión de la belleza, del poder, de la fuerza, del amor de Cristo. Podemos decir que cada santo nos ayuda a descubrir una faceta de esa obra preciosa que tiene siempre su fuente en la gracia y en la misericordia del Señor. En el caso de Santo Tomás, por supuesto que lo que brilla con mayor intensidad es la sabiduría. Pero en el día de hoy, yo quiero destacar un aspecto de su esfuerzo, de su personalidad y de su servicio a la Iglesia. Me estoy refiriendo a la paciencia. Una dimensión inesperada en la vida de un hombre que se dedicó fundamentalmente a los libros y a la docencia. ¿Por qué hablo de la paciencia? Santo Tomás, como dije, vivió en el siglo XIII, pero todo su esfuerzo no dio fruto inmediatamente. A finales del siglo XIII, algunas controversias entre el obispo de París y los profesores de las comunidades religiosas de la Universidad de París hicieron que se tendiera una especie de velo de sospecha sobre los escritos de Santo Tomás. Simplificando las cosas, podemos decir que tuvieron que pasar 3 siglos, cerca de 300 años, para que la Iglesia empezara a reconocer públicamente la importancia, la grandeza y la utilidad de la obra de Santo Tomás. A eso es a lo que yo llamo paciencia. Porque Santo Tomás estaba escribiendo en el siglo XIII para servir a la Iglesia, pero no solo a la Iglesia del siglo XIII. Él quería servir al cuerpo de Cristo. Él quería servir a la comunidad cristiana en todos los tiempos. Sus escritos prestaron un valor inmenso, sobre todo dentro de nuestra orden dominicana, pero para que llegaran a ser verdaderamente tesoro de la Iglesia, hubo prácticamente que esperar a que un dominico fuera elegido papa. Esto sucedió en la persona de Pío V, segunda mitad del siglo XV, del siglo XVI, perdón. Del siglo XIII al siglo XVI, son 300 años. Y durante ese tiempo, la influencia de Santo Tomás, podemos decir que en el conjunto de la Iglesia, fue bastante menor. Luego, cuando el Papa Pío V, que es canonizado, San Pío V, empezó a difundir ampliamente las obras de Santo Tomás, las cosas cambiaron. Unos siglos después, en el siglo XIX, un Papa de grande mirada intelectual, León XIII, le dio un nuevo impulso, una nueva difusión a las obras de Santo Tomás. Casi un siglo después, los papas Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI le han dado siempre una palabra de elogio y una palabra de recomendación a los escritos de Santo Tomás para que sean recibidos en la Iglesia. De manera que al mismo Tomás de Aquino se le llama el doctor común, algo así como el maestro de todos. Lo que quiero destacar es que si tú mides desde el siglo XIII hasta el siglo XX, son 700 años. Este Tomás estaba entonces escribiendo con largo alcance. Yo diría que Santo Tomás de Aquino hace una obra, hace muchas obras buenas en la mente nuestra, en nuestro corazón también. Pero una de las que yo creo que más me llama la atención en este momento es que Santo Tomás nos libra del inmediatismo. San Agustín se preguntaba,
para valorar alguna actividad, algún sentimiento, alguna iniciativa apostólica, decía, quid hoc ad eternitatem, esto que tiene que ver con la vida eterna. Podemos decir que esa fue pregunta también de Santo Tomás. ¿Esto qué tiene que ver con la eternidad? Ese buscar servir a la Iglesia de todos los tiempos, ese no quedarnos con una mirada miope solo en el instante presente, solo en la porción de días que nos correspondió vivir. ¡Qué grandeza la de un hombre que piensa en grande! ¡Qué grandeza la de un hombre que siente en grande! ¡Qué grandeza la de aquellos que saben que Dios es siempre más grande!